Nathan sarebbe tornato nel 2007 a Yokohama, si sarebbe preso molto più tempo, partendo 10 giorni prima della finale e chiedendo rinvio di 2 partite, non soltanto di 1. Enko Tudor, gli autori dei 3 gol, e mentre viene avanti ancora Kakà, Kakà ha le energie per puntare, viene avanti Kakà, punta Kakà, viene avanti Musica Magia, viene avanti Musica Magia, viene avanti Musica Magia, gol di Musica Magia! Azione personale e Kakà fissa il 3-1, è partito lui, Musica e Magia, smoking bianco, ha detto e adesso parto io, e al 35esimo si è infilato come Mosè nelle acque del Mar Rosso, si è infilato come coltello bollente in un panino di burro e ha detto signori io vi salvo, è andato lui e al 35esimo minuto Kakà segna il gol del 3-1, è partita la sua maniera. Per partita d'Inter per 2-1, allora del Dunque Fili di Svendor America, attenzione al lavoro di Kakà, 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 ancora sta tentando l'Inter di Lara, ancora Kakà, si destreggia, Berani, ancora Kakà, guardate, inseguito, pedinato da 5 avversari, tutti gli applausi sono quelli del giovanissimo brasiliano, Svendor. Segue Biondini, Kakà conquista i 20 metri, destro! Kakà! Milan in vantaggio, 8° minuto, è tornato il fenomeno! Stam with a firm header, towering above Martins, who is trying to tackle back, and that's wonderful from Kakà, absolutely magnificent! El Inter que lleva una racha de resultados de partidos ganados consecutivos increíble, que eran 7-8 partidos seguidos, hoy no está pudiendo en Palermo, quedan 4 minutos en el Inter. Falta de Rossi y cartulina amarilla. Y ojo a la importancia que cobra. Gilardino per Kakà, parte el tiro, rete! Gran gol, Milan in vantaggio. Vedi la velocità, lo scambio subito di prima, la sponda bellissima di Gilardino, l'inserimento tra le linee e poi lo stop e il tiro. Fenomenale di Kakà, d'altronde i grandi giocatori nei momenti di stanca fanno la differenza. Este hacia Seydorf de cara a Pirlo. Pirlo que mete en profundidad. Va a llegar Kakà. Va a alcanzar esa pelota al brasileño. Ahí está defendido por Chiellini. Vamos a ver cómo lo hace Kakà dentro del área. El centro y el tanto del empate. Filippo Inzaghi acaba de empatar. Segundo zarpazo prácticamente consecutivo del Milan. Y en apenas 2 minutos consigue nivelar un partido que comienza en este primer cuarto de hora ciertamente espectacular. Bueno, vaya error de la Juventus. Segundo consecutivo en la misma zona. Gattuso. Qué bien se ha marchado Kakà. Vamos a ver otra vez la contra. Crespo y Shevchenko. Ahí salió arriesgando Córdoba, tarjeta, ¿eh? Al límite del límite. Qué bien Kakà otra vez. Como cuando a Kakà se le deja ya hacer el primer recorte y salir ya con esa fuerza con la que sale, con esa verticalidad con la que sale ya. Es que hay que pararle haciéndole falta. Es impresionante. Es... No me está... Чаще и подольше, чем Лацио, но, увы, проигрывает. Это интересно, это бьет Шевченко. La maglia numero 22, eccolo Kakà, avanza Kakà, ecco Kakà, palla sul destro, il tiro meraviglioso, il gol di Riccardino, meraviglioso, meraviglioso il gol di Kakà, dalla lunga distanza, 1-0 Milan, all'81esimo minuto, dopo 81 minuti di...
Partita collosa, cerebrale, paziente da parte del Milan. Queste sono le partite che bisogna fare in trasferta. Pazienza, tenere lo 0-0, tenere le distanze, poi alla fine inventarsi qualcosa nel finale, quando le partite sono collose. Kaká, gran botta. Terreno de juego, pero antes veremos el ataque para el Milan. Manda el Inter. Y ahí va Kaká. Perseguido por Stankovic. Bueno, amarilla va a ver Stankovic. ¿Cómo le deja la pierna? ¿Cómo se? ¿Con qué clase se iba Kaká ya? Oh, recuperó Gattuso, Pirlo. Abre Pirlo a Sidor justo en la frontera, en la divisoria. Se lo piensa el holandés. Protegió bien el balón. Vaya la acción, la maniobra extraordinaria de Kaká. Kaká se mete en el área por el pico. Kaká, línea de fondo. Kaká atrás. Vamos a ver si alguien llega. No, no llegó nadie del Milán, pero vaya. El fuera de juego que vio bien el asistente. Esta fue la maniobra anterior y el... Stankovic with the cross. Away by Kaká. Now what can Milan do here? Shevchenko is on that far side. Cross was forged. Ha reaccionado dos veces el Napoli. Veremos si reacciona una tercera vez. En una tercera ocasión. Arranca ahí con mucho espacio. Kaká por delante, recibe. Seedorf viene avanti, non accompagna i libri, poi il pallone dentro per Kaká, attenzione Kaká, supera un avversario, il tiro di Kaká, bellissimo, grande, Kaká, grandissimo gol, grande, Cosmo in bianco, che lavoro, è un talento naturale, che lavoro, che lavoro, rivediamo, gustiamoci lo smoke in bianco, uno, due e di punta, tre, pareggia il Milan all'ottavo minuto, ha rubato il tempo a tutti, rivediamo lo smoke in bianco Kaká, il tiro, il gol. Ganar solo a base de contragolpes y cediendo la iniciativa. La Roma no, ojo con Kaká. Qué bien Kaká, cómo ha salido ante Mexés. Allá va el brasileño, vaya balón que le da Gilardino. Qué oportunidad para el Milan. Desde luego, los grandes jugadores aparecen y lo ha hecho Kaká. Y parece mentira que Gilardino, un jugador tan fiable ahí arriba, no haya podido introducir. Sulla destra che avanza, siamo nei primissimi minuti di gioco. Kaká si allarga sulla destra per trovare lo spunto, salta lì ma il pallone è dentro e poi il gran gol di Andriy Shevchenko che mette subito la partita sui binari giusti. Dopo poco più di un minuto Andriy Shevchenko, chi se non lui, l'ucraino, il re dell'est, a mettere l'inzuccata, ad indirizzare subito la partita che da lì un po' sta. Está, deja pasar Kaká, Shevchenko que le da ese pase para Kaká, Kaká para Shevchenko, Shevchenko, corner. Serve Gattuso, Gattuso si gira bene, salta Cristiano Zanetti, dà palla in mezzo per Kaká, Kaká la fa scorrere, Kaká punta, Kaká in mezzo a tutti i difensori interisti, Kaká non riesce a servire Rui Costa, Kaká è stato poi letteralmente... Llegò por poco al centro de Borriello.
Vaya golazo de Kaká, que ha visto un poquito adelantado a Carrizo. Vaya golazo. Levantó la vista Kaká, extraordinario el gol de Kaká. Levantó la mirada, vaya gesto. Vio a Carrizo que estaba un poquito adelantado. ¿Dónde ha colocado el balón? Kaká, golazo de Kaká, sensacional. El golpeo del brasileño, extraordinario gol, el cuarto del Milán. Vaya gol de Kaká. Bueno, impresionante lo de Kaká. Lo estaba comentando, que ya estaba mucho mejor, mucho más metido en el partido. Y el Milán, que está dando una sensación en ataque, desde luego, muy distinta. Le dejan levantar la cabeza. Taconazo a ningún sitio, despejón esta. Y a la contra sale el Milán, ojo. Kaká conduce por delante de Gilardino y pidiendo el balón Sidor, solo en la izquierda. Uy, qué mal Kaká, qué mal Kaká. Qué rematadamente mal lo hizo Kaká. Y es porque tenía también, pero... Fíjate cómo se... Vaya carrera que se pega Clarence Sidor. La salida la hace magnífico. Sí, pero luego... Pero luego muy mal. La definición. Habilitando a Kaká, viene en el control individual dentro del área. Hay tres hombres casi encima de él. El centro lo va a tener que despejar finalmente Rubin a córner. Empujado. A Pirlo para Kaká. El Ini le sale el paso, se marcha bien Kaká. Aguanta Cevina con él, continúa el brasileño. Ya le encaran dos jugadores de la Juve. Cevina que mete el pie, córner. Que es muy difícil sorprender a la Juve, ¿eh? Fíjate que... El... La cabeza Hanšík, porque la idea de su compañero había sido magnífica y ahora el Milan intenta salir con fuerza. Kaká se dejó la pelota atrás, pero con Tulen incluido... Busca ahora a Borriello. Se ayudó del brazo. Inter adesso con Farinose, parte Kaká. Kaká punta, Kaká in mezzo a tre. Lo lasciano andare, Kaká, 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 Mirino. Gol! Come Top Gun. Kaká la mette alla sinistra di Toldo. 2-2 nel giro di due minuti. 2-2. Due gol nel giro di due minuti. Decimo minuto Thomason, dodicesimo minuto Kaká. È cambiato. Si rialza. Kaká in mezzo a tre, ancora Kaká. Davvero in... È una cosa incredibile rivedere Kaká in queste giocate, in queste movenze. Quasi... Thomason levantò la cabeza, vio la llegada di Shevchenko. Shevchenko che viene cruzato, llega Kaká. Kaká dentro dell'area, Kaká, Kaká, Kaká. Gol! Qué buena contra del Milán, tocando, manejando, mirando. Qué bien ejecutada. Había el 3-1. Casi, había tirado Ludinese el fuera de juego casi casi sobre la línea del centro del campo. Ya estaba volcado sobre la portería de Dida buscando el empate. A la contra, Milán mata el partido con ese balón en profundidad para Thomason, que hizo un cambio de orientación para Shevchenko, que frenó la jugada, pero por ahí entraba como un tren. Incógnita frente al Fútbol Club Barcelona. Eso sí, este equipo al 100% es una máquina. Vamos a ver ese balón. Se removió Pipo Inzaghi. ¡Gol! De Kaká, que aprovechó el rechazo ya que no pudo bloquear la pelota el guardameta Fontana. Kaká da el gol de la victoria de momento al Milán. Y tiene mucho mérito en el gol la fe absoluta que siempre cara. Muy indirecto me pareció que era el brazo. Quizás luego ir ralentizando lo que es dos, pero en fin. Pero vamos a ver el lanzamiento, va a ser Kaká, ya va Kaká, gol. El tercero del Milán, 3-1, el segundo de Kaká, sentenció el partido el Milán. Sí, porque desde que consiguió el segundo gol, obra también de Kaká en el minuto 18 de la segunda. Gilardino. Disparo de Kaká, uf. Y otro disparo y gol. Bueno, era imposible, sí. Era imposible. Que le hubieran fusilado a Fontana como le han fusilado,
le ha pegado la bala en el cuerpo, la bala de cañón, y en el rechace ya era imposible que se levantara tan deprisa. Sí, además le cayó en los pies pues al hombre del partido, a Kaká. Fíjate que no ha jugado hoy el brasileño con especial intensidad, pero en cuanto mete la quinta marcha que le caracteriza y que solo él posee, es por supuesto un futbolista desequilibrante. Además, en el día de hoy lleno de gol. Ahí va el...